Muy buenos días. La verdad que es un privilegio poder organizar esta mesa redonda, este coloquio sobre financiación sostenible y incorporar la sostenibilidad en el valor de los activos. Primera
intervención no puede ser más que para agradecer tanto al equipo técnico de Agora News como de UGED, a todos los ponentes que ahora presentaremos y a ustedes, todos los participantes a través del streaming que se está realizando en directo. ¿Por qué estamos aquí? Queremos debatir en público sobre si es posible incorporar la sostenibilidad real, sin autodeclaraciones, sin ecopostureo, en el valor de los activos y, por lo tanto, en la financiación. La historia del mercado hipotecario ofrece pistas. Antes de 1982, las valoraciones de los activos se realizaban a leal saber y entender del profesional y, si no, se hacía incluso una autovaloración por parte del prestatario. La ley del 281, posteriormente el Real Decreto 775 y la Orden ECO 805-2003, ha ido desarrollando unos métodos de valoración que tiene bastante relación con lo que vamos a hablar hoy aquí. Más aún cuando a la hora de valorar o financiar un activo las financiaciones son a 30 años, son a largo plazo. Creo que a nadie se le escapa que hoy por hoy cualquiera de nosotros, a la hora de analizar una inversión, la sostenibilidad es un factor absolutamente indudable, incorporado en el análisis de ese riesgo, de esa financiación. Ya la visión de sociedad de tasaciones, que ya no veremos o no utilizaremos metros cuadrados como medida de valoración, sino que tendrán que ser metros cuadrados sostenibles y comparables unos con otros. En financiación, como no, tengo que empezar compartiendo un par de libros. La buena noticia es que son dos grandes libros, La era del desarrollo sostenible, de Jeffrey Sachs, y La estrategia del océano esquilmado, de nombre impronunciable, de una escritora fantástica. La mala noticia es que estos libros son ya del año 2014, o sea que el primer mensaje es que ya vamos tarde, que ya tenemos que generar sentimiento de urgencia del que hablaremos hoy, ¿no? Hace poco hemos publicado un artículo en 5 días sobre tendencias del mercado inmobiliario y para sociedad de tasación. Desde luego, las tendencias de sostenibilidad de las que vamos a hablar hoy, la incorporación de la sostenibilidad en el valor de los activos, el impacto de la sostenibilidad en otras tendencias que afectan al mercado, la eficiencia ecológica, el ecopostureo, o las finanzas responsables, un movimiento del que nos hablará Juan Carlos, que se ha puesto en marcha y del que el sector inmobiliario no puede quedarse fuera, ya son voces a gritos que reclamamos para mover el dial de lo que tiene que ser algo mucho más importante, ¿no? Algunos pantallazos de noticias recientemente publicados, un editorial de 5 días, urge un plan para la recuperación y la financiación sostenible. Ayer, en Expansión, soplan vientos favorables para el ESG. La sostenibilidad en el centro de la recuperación económica. Merkel quiere una Europa más robusta, sostenible y responsable a nivel global. Y el gobierno incluso condiciona los 40.000 millones de financiación a la inversión sostenible, ¿no? ¿Cómo no medir, cómo no incorporar la sostenibilidad en el valor de los activos? Creo que esto es algo que es que reclamamos ya y que creo que hay que moverse. Por supuesto, la financiación verde como vehículo para llegar a ello, ¿no? Así que voy a dejar de compartir la presentación y realmente ahora lo que realmente vamos a dar paso es al debate directamente. No va a haber presentaciones por parte de los asistentes y directamente los iré presentando y a todos les voy a hacer una primera pregunta que es común para todos ellos, ¿no? Empezamos con Patricia Laplana. Patricia es ingeniero químico, máster en gestión ambiental por el EOI, experta en estándares internacionales de BRIM, LEED y WELL, directora del técnica del primer fondo de capital riesgo enfocado en Europa en construcción y desarrollo, socia fundadora de Wireless, asociación a la que desde aquí mandamos un fortísimo abrazo, como siempre, y un apoyo absoluto. Y también creadora de Women Action Sustainability, una asociación creada en 2020 con este objetivo, ¿no? La primera pregunta, Patricia, es el título de la jornada. ¿Se puede incorporar la sostenibilidad en el valor de los activos? Sí, justamente. Bueno, no solo se puede, la pregunta justo es cómo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Porque la sostenibilidad ya está presente. Lo importante es
¿Cómo medimos esa sostenibilidad con rigor, con el suficiente rigor para que podamos medir ese rendimiento, rendimiento ambiental? Porque luego también el concepto de la sostenibilidad muchas veces se limita a asociarse a la eficiencia energética, cuando realmente es mucho más amplio, ¿no? Hablamos deberíamos hablar de cero impacto, no solo de cero emisiones. Y un punto importante para poder conocer esa sostenibilidad es tener indicadores que podamos medir fácilmente, que sean fácilmente comparables y que luego se puedan visibilizar. Entonces, entre esos indicadores, los que más se utilizan, como ya sabéis, es la energía, las emisiones, pero luego está el agua, la gestión de residuos, y luego otros dos que podrían ser, son por ejemplo el tema del transporte sostenible, y luego la experiencia humana. Entonces yo creo que si tenemos en cuenta todos esos aspectos básicos, luego la resiliencia también es un concepto que ahora ya incorpora la sostenibilidad y tiene muchísima relación y es más aún ahora, en la especie humana, el bienestar, la resiliencia, la sostenibilidad, son todos aspectos que están interconectados y que por supuesto están relacionados con el valor de un activo. Lo importante justo es ver cómo medirlo y como comentamos el otro día, haciendo una analogía a las ecoetiquetas, hay que medirlo con el suficiente rigor para que se pueda, para que tenga validez. Entonces, como las ecoetiquetas, hay de tres tipos: las que son justo ecoetiquetas, las que son autodeclaraciones, que son las que menos valor tienen, porque evidentemente no están respaldadas por ningún organismo ni tampoco están verificadas por terceros, y luego están unas que se conocen como declaración ambiental de producto, que tienen el mayor rigor porque incluyen un análisis de ciclo de vida de ese producto. Pues lo mismo hay que hacer con los activos, evidentemente también de una forma que sea viable, un coste que se pueda asumir en relación a ese incremento de valor de la sostenibilidad. Pero cuando se aplica sostenibilidad siempre se está aumentando el valor, porque al final estamos hablando de calidad, estamos hablando de reducir riesgos. Entonces, básicamente es algo que yo creo que no hay vuelta atrás. Hay muchas herramientas en las que basarse, como las certificaciones de sostenibilidad, entre ellas la certificación LEED, la certificación BRIAM, que son bastante conocidas ya a nivel internacional. Sí es verdad que estas puede que se enfoquen más a activos prime, pero si se utilizan como herramientas de buenas prácticas, se pueden aplicar incluso en edificios existentes. Y hay muchas plataformas a nivel internacional que luego comentaremos, donde se pueden tomar como base de buenas prácticas al final. Y luego hay instituciones como RIC, que también ha hecho un checklist de sostenibilidad, de cómo incrementar el valor en los inmuebles, la última versión de 2016, pero aún así lo más importante es que se puedan identificar en indicadores que sean eso, medibles, comparables y que luego se puedan visibilizar. Perfecto. Pues seguimos con Juan Carlos del Rieu, que es el director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca, profesor de Deusto Business School, forma parte del Consejo Editorial del Economista. Inició estudios, su trabajo, perdón, en el Banco de España ya en el año 86, ya ha trabajado en Cemex, en diferentes organizaciones, en la OCDE, profesor de Economía y Predicción Económica, ha publicado innumerables artículos. La verdad que es un lujo, Juan Carlos. Y Juan Carlos, además, es responsable de finanzas responsables por parte de la EB. Es un lujo tenerte con nosotros, Juan Carlos. La misma pregunta, ¿podemos incorporar la sostenibilidad en el valor de los activos inmobiliarios? Pues fenomenal, Juan. Muchísimas gracias por tu presentación, gracias también a la Sociedad de Tasación por invitarnos y gracias sobre todo por darle visibilidad a una inquietud que compartimos cuando nos conocimos hace poco más de un año, ¿no? Y este fue casi el punto de encuentro entre nosotros, ¿no? A mí me gustaría fijar mi posición a través de tres puntos, ¿no? Es decir, y a diferencia de Patricia, que ha insistido en el cómo, a mí me gustaría cambiar el debe por la necesidad, ¿no? Y creo, el primero de estos puntos es que no creo que se deba integrar, sino que es absolutamente necesario. Y lo es, al menos por dos motivos. Primero, porque te puedes creer o no lo del cambio climático, o tener ciertas dudas. Pero si España ha de cumplir con los compromisos que alcanzó en el Acuerdo de París, si ha de ajustarse a la futura ley de cambio climático y transición energética, todo esto pasa absolutamente de manera absolutamente necesaria por involucrar al sector inmobiliario, ya que es el causante de consumir más del 40% de la demanda de energía y es el causante de emitir
cerca del 36% de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, sin una transformación del sector, ningún país, España tampoco, pero ningún país será capaz de mitigar el calentamiento global. Y la segunda razón de por qué creo que es necesario es porque hablar del valor de una inversión sostenible para mí es una de las mejores señales, es uno de los mejores incentivos para lograr una transformación del sector. El segundo tema que me gustaría poner de manifiesto esto es que si bien esto es relevante, también es extremadamente complejo, por muchas razones, ¿no? Es decir, porque es difícil disponer de información adecuada, por la compleja cadena de producción del sector de la construcción y el promotor, pero más allá de esto, por el propio concepto de valor, que es distinto para un constructor o promotor, para un inquilino, para un inversor, para un propietario, según sea vivienda nueva o según sea vivienda usada. Es decir, la complejidad es monumental. Y lo malo es que, como es monumental, mi tercer punto tiene que ver con la complacencia. Deberíamos de diferenciar entre valor y convicción para evitar precisamente caer en la complacencia. Porque todos los que estamos en la mesa y todos los que nos escuchan podríamos aceptar con facilidad que la construcción sostenible no se alinea a los objetivos de desarrollo sostenible, reduce los costes de financiación para un constructor o un promotor, facilita las condiciones financieras para un propietario, genera un mayor bienestar. Es decir, sería súper fácil caer en la tentación de que la inversión sostenible es lo mejor que se nos puede cruzar. Pero es necesario que esas hipótesis que están basadas en el sentido común y en el deseo de que sean ciertas, tienen que reafirmarse con rigor. Y tienen que reafirmarse con categoría. Porque solamente así sabremos si realmente el esfuerzo que tenemos que realizar cada uno de nosotros al hacer una reforma o al adquirir una vivienda, ese valor se corresponderá con lo que estamos pagando. Pero lo peor de todo, y con esto acabo, Juan, es que a pesar de esta intuición tan favorable acerca de la relación entre valor y sostenibilidad, hay algunas encuestas que dicen, una encuesta del año pasado en los países nórdicos, que se ha cruzado por mi camino, que dice que el 68% de los constructores nórdicos consideran o piensan que la inversión sostenible, la construcción sostenible, puede ser más costosa. Y un 15% no tienen ni idea de lo que responder. Cerca de un 40% de los consumidores preferiría no pagar menos por una vivienda sostenible. Y un 36% de los inversores nórdicos considera que o tiene dudas acerca de la rentabilidad. Por lo tanto, una cosa es la convicción, el deseo por transformar el mundo, el deseo por transformar el sector, el sentido común que nos dice que esto es así, pero después, si no lo ponemos con rigor y con evidencia clara, las dudas comenzarán a surgir y nos volveremos a complacer sin transformarlo. Estupendo, Carlos. Pues, seguimos con la ronda de presentaciones y primera pregunta de calentamiento, de puesta en juego, con Óscar Arce, que es el director general de Economía y Estadística y miembro de la Comisión Ejecutiva del Banco de España. Es además alterno al gobernador del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Es miembro del Comité de Política Monetaria del Eurosistema y del Comité Económico Financiero de la Unión Europea, del Consejo Superior de Estadística Internacional, Center for Monetary and Banking Studies, así como patrón del Centro de Estudios Monetarios y Financieros y de FEDEA, formando parte de la Comisión Ejecutiva. Ahí es nada, ¿no? Es un auténtico privilegio, Óscar, contar con vuestra participación y la misma, te reitero la misma pregunta. ¿Podemos incorporar la sostenibilidad en el valor de los activos? Buenos días a todos. Muchas gracias, Juan, por la oportunidad de participar en esta discusión y de poder interaccionar con auténticos expertos en la materia, como sois todos los que me acompañáis en esta mesa virtual hoy, ¿no? ¿Es posible incorporar criterios de sostenibilidad financiera en la valoración de los activos? Sinceramente, creo que no hay otra alternativa que hacerlo, ¿eh? Desde el punto de vista del sector financiero, en un sentido muy amplio, yo creo que esta creciente concienciación, inquietud sobre cuestiones de sostenibilidad medioambiental, que ha calado no solo en las preferencias sociales, que creo que efectivamente es así, desde luego es así en Europa y en el caso de España, también en la esfera política, yo creo que esto nos va a cambiar absolutamente la vida a todos los actores del sistema financiero, ¿no?
Y además lo va a hacer de una manera absolutamente permanente, irreversible. Esto no es una moda de 4 días. Yo creo que esta preocupación, esta inquietud ha venido para quedarse y para hacerlo de manera absolutamente permanente, ¿no? Para las entidades financieras es fundamental el correcto reconocimiento y gestión de los nuevos riesgos a los que se enfrentan, ¿no? En materia medioambiental. Riesgos, por un lado, puramente físicos, ¿eh? Y en este sentido, bueno, yo creo que hay mucho que aprender de los pasos que ya se están dando, sobre todo en otros países en el mundo del seguro, donde ya llevan muchos años desplegando estrategias para, bueno, pues identificar mejor y gestionar mejor los daños que se provocan como consecuencia de alteraciones en el clima, huracanes, inundaciones, etcétera, etcétera. Esto para el sector del seguro hoy ya es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y con el tiempo, pues bueno, este tipo de consideraciones hay que incorporarla en otros actores financieros, porque lógicamente estamos hablando de cuestiones que impactan en el valor de los activos y en los riesgos que asumen las propias entidades financieras, ¿no? Además, hay riesgos importantes de transición. Durante esta transición en la que ya nos estamos embarcando colectivamente hacia un mix energético más compatible con la preservación del medio ambiente, pues sabemos que habrá industrias emergentes que digamos, cobrarán mayor protagonismo en el panorama del tejido productivo, y habrá otras que perderán ese protagonismo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es fundamental que las entidades financieras anticipen correctamente cuál es el impacto de todas estas tendencias. Lógicamente, esa valoración de riesgos y esa adaptación de su modelo de negocio y de sus esquemas de gestión prudencial a estos nuevos riesgos no puede hacerse si no existe una correcta valoración de los mismos, ¿no? Y una correcta valoración de los activos, ¿no? Con lo cual, volviendo a tu pregunta, Juan, hay que incorporar este tipo de consideraciones. Bueno, no queda otra. Es creo, desde luego, en la esfera financiera es absolutamente evidente que es así, ¿no? Para los bancos centrales, perdona. No, sí, termina, sí, por favor. No, sí, para nosotros, los supervisores financieros, bancos centrales, etcétera. El reto también es tremendo, y la necesidad de contar con inputs medibles, cuantitativos, es absolutamente evidente, ¿no? Como supervisores, bueno, pues lógicamente también nos cambia el mapa de riesgos a los que debemos prestar atención y desarrollar metodologías y métricas que nos ayuden a entender y anticipar mejor esos riesgos. No solo riesgos a nivel de entidades financieras individuales, estamos hablando de una cuestión que los economistas llamaríamos o calificaríamos como de equilibrio general, una cuestión de implicaciones absolutamente agregadas, ¿no? Y por consiguiente con posibles implicaciones en materia de estabilidad financiera, ¿no? Entonces, para nosotros también es un reto tremendo, y bueno, os puedo decir que en el Banco de España ya estamos desarrollando herramientas para, bueno, pues configurar ejercicios de estrés test medioambiental, igual que venimos haciéndolo muchos años para ejercicios de estrés test, digamos, macroeconómicos. Pues ya se está trabajando, porque además la ley de transición energética nos va a obligar a ello, trabajar en escenarios de estrés test medioambiental. Y de nuevo, volviendo a tu cuestión original, nada de esto puede avanzar en la dirección y con la velocidad que debe avanzar si no somos capaces colectivamente de desarrollar elementos de métrica razonablemente objetivos sobre sostenibilidad, riesgos medioambientales, etcétera. Estupendo. Pues continuamos con esta primera ronda, con este quinteto, que de verdad que no va a defraudar, ya lo anticipo, con Vanina Farber. Es doctora en Economía Internacional, catedrática en IMD Business School, donde dirige el Centro de Innovación Social, trabaja fundamentalmente en áreas, su área de experiencia fundamental son temas de movilización de capital privado para resolver problemas sociales y ambientales, y está especializada en inversión de impacto e inversión sostenible. Vanina, bienvenida. La misma pregunta. ¿Podemos incorporar la sostenibilidad en el valor de los activos? Muchas gracias, Juan, por la pregunta, y creo que claramente todos estamos alineados en esto, que no solo se puede, sino que se debe. Lo que yo quisiera agregar un poco, y sobre todo desde el sector académico, algo interesante, digamos, en cierto momento trabajé bastante con el sector corporativo, y ahora prácticamente la mayoría de las personas que se están acercando, de las empresas que están acercando hacia mí al centro para pensar en la transformación, es precisamente el sector de inversión, tanto seguros como asset managers, y creo que es bastante interesante porque
el sector inmobiliario, los activos inmobiliarios son realmente un componente esencial de cualquier cartera equilibrada de inversores, sobre todo en el entorno actual, ¿no? De tipos de interés bajos, porque tiene baja correlación con otros activos. Entonces, se va a encontrar prácticamente en todas las decisiones de inversión en distinta proporción. Y uno de los temas que se está haciendo ahora es de decarbonizar esas carteras. Y si, como veíamos antes, y como había comentado creo que Juan, el 35%, prácticamente 36% del uso de energías y más del 30% de las emisiones de CO2 vienen del sector, es un sector que claramente está en la mira para una transformación, no solo de incorporación de criterios y de medir, que eso es claramente algo que tenemos que hacer, para poder evitar el greenwashing y estar seguro que estamos avanzando, pero también una clara modificación del modelo de negocio, ¿no? De cómo pensamos y de dónde vienen los beneficios y de cómo trabajamos a través de toda la cartera de valor, ¿no? También hay mucha presión, no solo del sector financiero, o sea, el sector, pero también desde la sociedad civil, o sea, los activistas del cambio climático, y algunos podemos presionar a la gente para que vuele menos, y el COVID lo ha hecho, digamos, solo, o podemos presionar para comer menos carne, como escucharán por mi acento, soy argentina, es algo complicado, pero también vemos que hay un movimiento hacia cambiar las formas de consumo, pero es muchísimo más difícil imaginar un mundo sin casas, sin oficinas, sin fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la responsabilidad del sector, de pensar un sector más sostenible y más eficiente, es importantísimo. Y quisiera terminar un poco con esta idea. Cuando hablamos de inversión sostenible, no solo miramos hacia atrás, y muchos de los modelos, después probablemente hablaré del tema de oportunidades y algo de investigación de lo que se ve, pero es realmente poder tener una misión con mirada de futuro, ¿no? Es cómo invertimos en el futuro que creemos, que queremos crear, y desarrollamos un marco que aborde claramente los riesgos y oportunidades materiales para el sector, legales, físicos, como hablábamos recién, y de transición, pero también pensamos en lo que se avecina, en lo que realmente queremos construir para el futuro, ¿no? Entonces, un poco para mí es presentar este lente de cómo construimos ese futuro y cómo movilizamos el capital para que eso sea en la decisión de riesgo, retorno e impacto, para que tengamos una decisión más balanceada que la presente. Fantástica, Vanina. Y la verdad que lo que puedes aportar a la jornada de hoy, además de todo lo que has dicho, tu visión internacional desde una escuela de negocios de primer nivel como IMD, que no nos miremos al ombligo solo aquí en España, ¿no? Creo que es importantísimo levantar la cabeza y ver qué está pasando en otros mercados, en otros sectores, en otras jurisdicciones, ¿no? Y ahí, desde luego, estoy seguro que va a ser de gran ayuda. Continuamos, y last but not least, con José Manuel Castellano, que es el director del área de valoración de empresas y sostenibilidad en Sociedad de Tasación. Ha sido directivo en BBVA, en mercados financieros, relación con inversores, transformación e innovación. Es responsable del chapter de analistas valoradores de empresas del Instituto Español de Analistas Financieros, y es analista certificado en ESG por la EFAS, que es el certificado CESGA, ¿no? del que probablemente nos hablará, ¿no? José Manuel, bienvenido, y también la misma pregunta. ¿Podemos incorporar la sostenibilidad en el valor de los activos? Bueno, muchas gracias y muy bienvenidos a todos. Y bueno, por añadir un aspecto diferencial al que han comentado pues mis colegas de panel, yo quisiera comentar el aspecto de la valoración de esos activos inmobiliarios que son digamos, activos productivos de las empresas, ¿no? Entonces, claro, ahí hay otro aspecto muy interesante relacionado con la incorporación de la sostenibilidad a la valoración del activo inmobiliario, y es tener que es necesario cada vez más tener en cuenta en este tipo específico de activos inmobiliarios la empresa, ¿no? Claro, es muy difícil que un activo inmobiliario tenga un grado determinado de sostenibilidad si la empresa que lo utiliza como activo productivo no lo tiene, ¿no? Entonces, esto es algo que en el mundo, digamos, de las grandes empresas cotizadas, más o menos, está, entre comillas, solucionado a través de todos los ratings de sostenibilidad emitidos por esos proveedores internacionales, un poco que todos conocemos, ¿no? Pero, en mi opinión, hay un reto muy importante ahora, y es en el segundo escalón. El escalón de esas empresas grandes y medianas, ¿vale? Pero que les es muy difícil acceder a este tipo de rating de sostenibilidad y que cada vez es más necesario, como
han dicho por activa y mi pasiva todos mis colegas, ¿no? Que se ha incorporado en qué medida, no ya que la empresa sea o no sostenible, sino que cuál es el performance de esa empresa en sostenibilidad. Hay otra tendencia que cada vez es más creciente, ¿no? Y es que en el mundo de la inversión financiera, de los, digamos, esquemas basados en la exclusión negativa, o sea, dejan de incorporarse en las carteras aquellas digamos, valores, ¿no? Empresas representadas por valores que lo hacen mal en materia de sostenibilidad, estamos evolucionando rápidamente hacia los enfoques de integración, que no es ya excluir, es que vamos a incluir a las empresas que realmente lo hagan bien, ¿no? Entonces, esto para mí es donde ahora yo veo, además de todo lo que han mencionado mis colegas, ¿no?, dos retos muy importantes en toda esta temática. Voy a cancelar el silencio para que me podáis escuchar. Pues ya empezamos con el coloquio. Ya están avisados los ponentes que pueden saltar y debatir entre ellos e interrumpirse. Como digo, no hay presentaciones ni va a haber PowerPoints, así que es debate a capela, a pecho descubierto, que es lo que nos gusta. Y vamos a... Yo lanzo preguntas provocadoras para, bueno, que van a dirigidas a... de forma en turno a cada uno de vosotros, pero que cada uno puede intervenir en cualquier momento, ¿no? Empezamos con Patricia, y has hablado de las herramientas existentes, hemos oído hablar de la certificación, de la autodeclaración. ¿Cómo afecta esto al greenwashing, o sea, estos tres modelos de los que has hablado? ¿Cómo afecta al ecopostureo y a lo que yo llamo la sostenibilidad de la sostenibilidad, ¿no? O sea, no, a ver... No mataremos la gallina de los huevos de oro con autodeclaraciones o con una salida en falso de esto. Justamente, por eso es que es importante conocer que existen esas herramientas y que sean verificadas. O sea, porque justamente los certificados energéticos, por ejemplo, hasta que no sean verificados por terceros, carecen de real valor y al final se terminaron convirtiendo en un trámite. Entonces, para que algo tenga valor, justamente tiene que estar verificado. Y luego, en relación también quería comentar, relación a lo que estábamos hablando antes del coste, o sea, yo creo que falta justo información sobre el coste real detrás de la sostenibilidad. Yo realmente, nosotros en nuestro sector hablamos más bien de un coste máximo de 2% sobre el coste de lo que es construir un activo, e incluso se puede reducir aún más con una buena gestión. Y yo creo que otro punto importante, igual que un proyecto en un modelo financiero, cuando hay retrasos, se afecta el proyecto y se puede hasta caer el negocio. Lo mismo pasa cuando se implementan todos estos aspectos en un momento tardío. Si la sostenibilidad se implementa en una fase muy inicial de la construcción de un activo, los costes se reducen radicalmente. Entonces yo creo que también es muy importante la parte de gestión sostenible, más que nada, ¿no? Además, ¿puedo agregar una cosita a esto de los costes? Hay estudios ahora que si uno mira los costes upfront, como decía Patricia, a veces pueden ser más altos, pero si uno mira al life cycle de la producción, realmente hay un premium, ¿no? Y hay un brown discount para los que no aplican sostenibilidad. Entonces, de nuevo, esta visión a futuro, a mirar no solo los costes de corto plazo, y creo que cuando hablamos de sostenibilidad siempre es clave extender un poco la visión o balancear el corto plazo con el largo plazo, es importante. Y ya hay bastante investigación que muestra la incorporación del life cycle en las medidas. Y luego, por terminar, solo el punto también de la contabilidad ambiental, que se debería, si midiésemos los riesgos ambientales y el impacto de no hacer nada, todos actuaríamos. Si realmente estuviésemos midiendo qué es lo que nos está costando no hacer nada. Sí, fantástico. Juan Carlos, partimos de un sector envejecido, un sector inmobiliario con un stock, particularmente en España, viejuno, como decían, dirían nuestros hijos, donde se percibe, ¿dónde percibes que podemos encontrar los principales obstáculos y retos? ¿Dónde tenemos que empezar a actuar? Pues mira, Juan, la verdad es que desde que me metí en este tema de tratar de mezclar la importancia de las finanzas sostenibles que en el sector inmobiliario, siempre me he dado cuenta de que este sector goza de una enorme ventaja, que es dispone de certificaciones universalmente reconocidas y homologadas.
como las BREEAM, LEED, WELL, Passive House, etcétera, hay muchas más, pero tienen la desventaja de que solamente tienen un impacto sustancial en edificaciones nuevas y de cierto nicho, o en mercados muy específicos como el hotelero o el de oficinas, ¿no? Sin embargo, si bien esto es fundamental y es importante y contamos con esa enorme ventaja de tener estas certificaciones, cuando vemos el problema que tenemos en España, también en Europa, porque lo acaba de decir la presidenta de la Unión Europea, pero en España en particular, consideramos que tenemos un enorme reto, desafío, o mirándolo desde otra oportunidad, cuando vemos el parque de viviendas existente. Es que es un parque que representa un desafío monumental y muy superior al de otros países por varias razones que voy a trazar en dos segundos, ¿no? La primera es porque nuestro stock de viviendas, que es cercano a los 25 millones de viviendas aproximadamente, está envejeciendo y más del 50% de ellas está cerca de su vida útil. Y lo peor es que este envejecimiento no ha disfrutado casi ningunos años de su vida de los mínimos cuidados. Es decir, en España el nivel de rehabilitación anual que en promedio se ha producido en este stock es del 0,18%, es decir, unas 45.000 viviendas al año, cuando en otros países está en torno al 3%. Por eso nuestro stock, además de envejecer, tiene problemas. Cuando el IDAE o Certicalia u otros certificadores miden el grado de certificación energética de este stock, reflejan que más del 70% de estos 25 millones de viviendas tienen una ínfima calidad energética, ¿no? Y por si fuera poco, cerca de un 40% de este stock son viviendas inapropiadas en términos de habitabilidad, bienestar y accesibilidad, que son ingredientes que son siempre fundamentales, pero más aún en una sociedad que tiende a envejecer como la nuestra, ¿no? Por lo tanto, todo esto creo que supone un desafío monumental. Creo que, por ese motivo, mucho antes del plan de reconstrucción de la Unión Europea, la importancia que puede tener agitar la actividad económica y la generación de empleo a través del sector, mucho antes del Renovation Wave que acaba de declarar la presidenta de la Unión Europea, me he preguntado por qué cuesta tanto que en España nos metamos en esa transformación. ¿Qué incentivos hacen falta, ¿no? Y obstáculos hay muchísimos. No voy a entretener ahora, si me da tiempo lo hago después, pero sí me gustaría, y son obstáculos que tienen todo tipo de origen, ¿no? Desde luego financiero, pero también legal, administrativo o incluso cultural. Pero sí me quiero detener en los incentivos, que para mí hay dos que son fundamentales. Y uno que tiene que ver con la pregunta o el tema de esta sesión. ¿Cuál es el valor de una inversión sostenible para que el dueño o el propietario de una vivienda usada se anime a hacer una transformación y modernizar su vivienda o el edificio en el que vive? ¿Qué incentivos hacen falta? Bueno, pues uno de ellos tiene que ser conocer el valor de esa inversión. Y el segundo incentivo tendría que ser probablemente, y me sabe mal reconocerlo, incentivos fiscales, ¿no? Para animar a que esa transformación se produzca. Pero creo que sin estos dos incentivos, conocer el valor y en parte incentivos fiscales, nos va a costar mucho dar este salto por muchas ayudas europeas que recibamos en los próximos años. Fantástico. Yo quería un poco añadir a lo que ha comentado Juan Carlos dentro de este capítulo de los obstáculos, ¿no? Él ha mencionado que existe, digamos, un buen número de certificaciones medioambientales, etcétera, y así es, ¿no? Yo quería reseñar un poquito que, claro, como todos muy bien sabemos, la sostenibilidad no son solamente los aspectos ambientales, incorpora los aspectos sociales y de gobernanza, ¿no? Y yo, en mi opinión, ahí sí tenemos un cierto lack de certificaciones, mediciones de esos dos aspectos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un obstáculo importante de cómo ser capaces, ¿no?, de desarrollar sistemas de evaluación y de medición que no solo tengan en cuenta el aspecto ambiental, que por supuesto es muy importante, pero también incorporen estos otros dos aspectos. Fantástico. Óscar, en tu caso voy a preguntarte por dos, una pregunta doble. Por una parte, la regulación financiera, ¿qué papel debe jugar? ¿Cómo debe aproximarse? En este punto, como ya he mencionado antes, de la ley del mercado hipotecario y cómo se desarrolla
En el mundo de la tasación tenemos un coeficiente hipotecario que hoy se aplica para descontar al valor del activo aspectos especulativos que detectamos en el mercado, ¿no? Y no sé si deberíamos, y probablemente conduciremos esta pregunta a través de la EV, de la Asociación del Sector de la Tasación, si no deberíamos incorporar ya un coeficiente de sostenibilidad, ¿no? Que premiase, o como ha dicho antes Vanina también, ¿no? Que podía ser un brown o un green, ¿no? En función de si es un rating positivo o un rating negativo, ¿no? Y también me gustaría obtener tu opinión, Óscar, sobre la aplicabilidad de la sostenibilidad en la distribución de los fondos europeos. Estas dos líneas, por favor. Sí, vamos a ver, con respecto a la primera cuestión, ¿no? Al papel que puede o debe jugar la regulación financiera en este ámbito. Aquí básicamente hay dos visiones relativamente extremas. Déjame exponerlas en unos segundos y luego señalaré cuál es la que, en mi opinión, debe prevalecer, ¿no? Bueno, por un lado hay quien dice que la regulación financiera debe ser un actor de primer nivel a la hora de inducir comportamientos que se alineen con los objetivos de preservación del medio ambiente, de facilitación de la transición energética, etcétera, etcétera, utilizando para ello pues los elementos del marco regulatorio, ¿no? Hay otro planteamiento que es el que yo comparto y el que comparte la institución que represento, el Banco de España, y que tiene que ver mucho con lo que decía en mi intervención anterior. Es decir, las entidades financieras tienen que recoger adecuadamente los riesgos de todo tipo que en esta materia incurren. Y la regulación financiera tiene que hacer exactamente lo mismo. Es decir, facilitar un marco de reconocimiento, supervisión y gestión de esos riesgos, ¿no? Dicho esto, bueno, yo creo que existe margen para que la regulación financiera, digamos, sea un elemento de acompañamiento a ese, digamos, llamémoslo, hablando un poco en términos muy llanos y poco exactos, ese cambio de modelo productivo hacia un modelo más consistente con este tipo de preocupaciones medioambientales. Pero tiene que ser un papel relativamente secundario y muy centrado en ese reconocimiento explícito y lo más fidedigno posible de los riesgos asociados a todo tipo de inversiones. Y desde luego, como sabemos, en el sector financiero y más en el sector financiero español, con una presencia tan abrumadoramente relevante del sector bancario, con una exposición muy grande a activos inmobiliarios, el riesgo lógicamente medioambiental, en los términos en los que lo describían mis colegas, es fundamental, ¿no? Dicho esto, el actor público que debe jugar el papel más importante, yo creo que lo apuntaba antes Juan Carlos, es necesariamente la autoridad fiscal, las autoridades gubernamentales. ¿Por qué? Primero, porque son los depositarios naturales de esas preferencias sociales, de esa soberanía nacional. En principio son los que deben dar salida a esas preferencias sociales que, como decía antes, se han manifestado muy claramente en favor de políticas preservadoras del medio ambiente, pero sobre todo porque las autoridades fiscales, mucho más que las supervisoras o reguladoras, están mejor equipadas en términos de los instrumentos que la profesión económica ha identificado con el paso de las décadas, incluso de los siglos, como los más apropiados para inducir comportamientos, digamos, proclives a conseguir esos objetivos de preservación medioambiental. Estoy hablando básicamente de impuestos y de subvenciones, ¿no? Estos son los instrumentos que la teoría económica ha identificado siempre como los más efectivos para tratar el tipo de problema que en el fondo, al que en el fondo nos estamos enfrentando cuando hablamos de preservación medioambiental y de transición energética, que son problemas con tremendas externalidades, ¿eh? Y la manera de tratar bien estos problemas, la teoría económica ya lo identificó hace siglos, como digo. La mejor manera es que los agentes internalicemos nuestros comportamientos por medio de incentivos fuertes, que normalmente tienen esa forma de impuestos o de subvenciones. Yo creo que ese es la palanca de primer orden que debe activarse en este ámbito, ¿no? Y esto me lleva a la segunda cuestión que planteabas, Juan, ¿no? El papel de los fondos europeos. Bueno, yo creo que será no solo una oportunidad histórica, que por supuesto lo es, es también una tremenda obligación y una responsabilidad histórica para las autoridades nacionales, desde luego para las autoridades españolas, el dirigir correctamente, el gastar correctamente
estos fondos, ¿no? En el propio motivo fundacional, en el propio diseño del programa de la Comisión Europea, las cuestiones medioambientales junto con las digitales son absolutamente nucleares, ¿eh? Lo ponías antes en uno de los titulares de periódico que nos mostrabas, Juan, al principio, ¿no? Bueno, y a nadie se le escapa que obviamente una parte importante, una parte nuclear de esos fondos procedentes del programa Next Generation EU deben guardar una relación estrecha con políticas y proyectos de inversión dirigidos a hacer nuestro sistema productivo más sostenible medioambientalmente, ¿no? Y bueno, lo que presentaba el gobierno hace unos días, sus 10 ejes de actuación, pues incluían dos que de manera muy explícita pues tienen un contenido obvio, claro, de facilitación de inversiones medioambientales, ¿no? Como es el eje de infraestructuras y ecosistemas resilientes y el de transición energética justa e inclusiva. Estos dos ejes, seguramente cuestiones medioambientales quepan en otros ejes, ¿no? Pero en estos dos que tienen un flavor claro en esta cuestión, pues absorben más del 20% de los fondos que planea recibir el gobierno. Es decir, estamos hablando de una parte del pastel, entre comillas, que es muy, muy relevante, ¿no? Entonces, como venía diciendo, es una oportunidad histórica inmensa de, en un momento tan difícil, canalizar fondos hacia proyectos que van a hacer nuestra economía más sostenible, seguramente también con el paso del tiempo más resistente y productiva, pero al mismo tiempo es una responsabilidad también histórica el gastar bien, el invertir bien esos fondos, ¿no? Estupendo. Juan, si me permites, un pequeño matiz solamente a estos dos enfoques que ha mencionado Óscar acerca de la regulación, porque desde el sector, desde luego, no nos importa liderar este cambio y ser protagonistas, como de alguna manera Óscar ha mencionado, ¿no? Pero estamos en un momento en el que todos estamos aprendiendo, todos. Es decir, esto es relativamente nuevo para el Banco de España, para los ministerios, incluso el de transición energética, y desde luego para la banca. Por lo tanto, por muy líderes que seamos, no podemos estar en la cabeza de la manifestación, sino que más bien deberíamos de ir acompañados de mucha más gente con un grado de corresponsabilidad equivalente, ¿no? Y la mejor prueba de ello es que nosotros somos responsables de la gestión del riesgo, pero para ello necesitamos datos y datos de calidad. Entonces, si alguien no obliga a que las empresas nos proporcionen estos datos, difícilmente nosotros podremos hacer ese esfuerzo, ¿no? Absolutamente. No, y en línea, creo que el gobernador ya lo ha explicado, ya ha hablado del ecopostureo, ¿no? Y el reto que supone para todo este movimiento, toda esta regulación, identificar con datos fehacientes, ¿no? Esto es, y ahí, sinceramente, creo que desde el sector de la tasación, lo sabéis, no solo sociedad tasación, que es obvio, porque estamos promoviendo este evento, pero estoy seguro que el sector de la tasación va a dar un paso adelante y vamos a ser protagonistas o coprotagonistas, porque el rigor, el Real Decreto 775, que ya autoriza o nos da legitimidad para la independencia, para el rigor, para la profesionalidad. O sea, hay mucho hecho ya. Yo creo que tenemos que aprovechar toda esa materia que está ya, ese caldo de cultivo que ya existe, y no inventar la rueda, sino apoyarse en los sectores que ya están trabajando en los datos y en el rigor, pues como he comentado al principio de mi introducción, ¿no? Eso, y hablando de todo el sector. Para Vanina, desde el IMD he comentado, Vanina, que trabajas en la incorporación de criterios ESG a decisiones financieras y a transformación de modelos de negocio, ¿verdad? Pero siempre te oigo hablar de oportunidades, o sea, eres por naturaleza, ¿no? La sangre argentina te delata. Esto te iba a decir, tengo un sesgo. Tienes un sesgo optimista brutal. Cuéntanos, ¿cuáles son las oportunidades que ves? Sí, creo que el sesgo es eso, me pongo a cantar un tango y me deprimo o le miro al lado de la oportunidad. Y Óscar mencionaba el tema de la oportunidad histórica. Yo cuando a mí se me ponen los piel de gallina cuando escucho oportunidad histórica, porque Argentina a veces ha perdido una cantidad de oportunidades históricas muy interesantes, por lo menos incluso durante mi generación, ¿no? Y de nuevo, soy economista y tengo muy claro que el tema de las externalidades, necesitamos la parte de la regulación, necesitamos un cambio de incentivos,
pero desde el lado académico, desde lo que me toca trabajar a mí, de movilizar capital privado, y de nuevo, con este sesgo de a veces las pérdidas de las oportunidades históricas desde la, y lo lento que a veces funciona la política, y creo que hay un cierto descreimiento en este momento, no solo en Europa, sino en global, sobre el funcionamiento desde el sector regulatorio en algunos casos, y creo que Europa en esto está bastante avanzado. Pensar cuál puede ser este rol de liderazgo del sector privado y de nuevo de asociación del sector financiero con el sector inmobiliario para pilotear, para aprender, para comparar, para tener, no sé, se puede mirar tanto Inglaterra como Holanda de experiencias un poco tal vez más avanzadas que las de España, no diría demasiado más avanzada, creo que todo el sector está aprendiendo mucho y piloteando cosas, pero creo que también existe una gran oportunidad para España de liderar en este sector, porque realmente siempre ha tenido un sector inmobiliario fuerte dentro de la economía, ¿no? Y con una percepción del riesgo bastante interesante durante crisis y del rol que juega este sector para la economía. Y lo que quería agregar en esto desde el lado de investigación es que si algo que se ve que José Manuel había mencionado, el sector financiero se está, y de nuevo desde una perspectiva más general, se está moviendo fuera de las exclusiones hasta esta idea de integración y de engagement, ¿no? De participación activa en transformación de modelos de negocio mirando hacia adelante. Y creo que esto puede ser una oportunidad. Hay bastante investigación ahora que muestra que si de hecho los fondos sostenibles van solo a los best in class, ya están sobrevaluados, ¿no? Y hay poca posibilidad de tener un alfa, de tener un retorno positivo. Que en cambio las empresas que tienen buenos fundamentos de sostenibilidad, pero que están precisamente en la curva a hacerse visibles, hay una data que se llama Public Sentiment Momentum, que están agregando para hacer el análisis. Si empezamos a acompañar esta transformación, podemos, de nuevo, mirando hacia adelante, tener mayores retornos, ¿no? Y también creo que desde el punto de vista de esta parte activa es mirar a todo el proceso, a toda la cadena de valor, desde la planificación, el desarrollo de proyectos, la construcción, la gestión operativa, las renovaciones, demoliciones, etcétera, ¿no? Todo lo que veníamos hablando desde esta perspectiva de la sostenibilidad y generar transparencia por los inversores y data, como decía Juan Carlos, ¿no? Creo que claramente son claves para los países que han hecho esto bien, ir acompañando este proceso de transformación con la generación de información y este cierto deseo del sector de tener este first mover advantage, ¿no? De romper las barreras y los riesgos que obviamente absolutamente existen y de asociarse a veces de forma lo que se llama blended, ¿no? Con sector público, sector privado, incluso sector filantrópico en algunos aspectos. Hay algunas investigaciones en donde ya se ve que los edificios con credenciales ambientales generan alquileres más altos, tasas más bajas de obsolescencia, mayor satisfacción de inquilinos, están menos vacíos, se venden más rápido. Obviamente todavía van a un sector premium, pero creo que ya empieza a ver esta parte de entender que tiene un valor adicional que justifica en algunos aspectos empezar a tomar riesgos que antes eran percibidos como imposibles de llevar desde el sector privado solo, y que creo que ahora empresas que quieran liderar el sector y que quieran tener una actividad proactiva pueden hacerse cargo. Fantástico, Vanina. José Manuel, me gustaría que hablases sobre dos aspectos. En primer lugar, la importancia que otorgan o no los inversores en realidad, en el mundo real, a la financiación verde y hasta qué punto se creen si el greenwashing está llegando ya a ser un elemento discriminatorio en sus trabajos, por la rentabilidad de las carteras, por otros ratios que utilicen. ¿Y si crees o cómo crees que se puede incorporar de forma rigurosa los criterios de sostenibilidad en el valor del activo inmobiliario en concreto, ya bajando un poco a tierra, ¿no? Estás con el sonido quitado, José Manuel. Ya está. Sí, yo respecto a la primera cuestión de la pregunta que planteas, quería compartir con vosotros muy brevemente una imagen autoexplicativa, ¿no?
de un poquito lo que esto supone. Un segundito. Compartir pantalla. Sí, lo estoy haciendo. ¿Qué pasa? Es que a lo mejor no estás autorizado. Creo que igual no estoy autorizado para... Pero no, Alex, yo creo que te puede autorizar. A ver, pues... Mientras tanto, ya lo tienes, José Manuel. Vale. ¿Se ve esta imagen ya? Sí. Perfecto. Pues esta es la imagen que quería compartir con vosotros, que es autoexplicativa, ¿no? El crecimiento de los fondos de inversión sostenible actualizado al segundo trimestre de este año, de 2020, ¿no? Como veis, ese es solo uno de los aspectos de la inversión y de la financiación verde, ¿no? Pero veis, está a nivel mundial, está recogido, y veis el incremento súper importante que ha tenido la inversión en este tipo de fondos, ¿no? Pero para mí lo más relevante de este gráfico no es tanto la evolución desde el año 2016, que ha habido pues un incremento en los activos gestionados cercano al 38%, sino el hecho de lo que ha sucedido en el año 2020 bajo los efectos del COVID, ¿no? O sea, hemos visto que frente a las dudas iniciales que pudieron existir, de que, bueno, un entorno, pues, en fin, de crisis, de necesidad, etcétera, a lo mejor toda esta inversión que había venido creciendo de forma tan importante, pues iba a acabar de alguna u otra forma, pues, retirándose. No solo no ha sido así, sino que hemos asistido a un incremento. Hemos perdido la imagen, José Manuel. Y sí, ahora la he dejado de compartir, correcto, porque ya un poco la única... No, seguimos viendo tu escritorio. Ah, seguís viendo mi escritorio, perdonad, eso es peor. Un segundito que estoy intentando aquí. Claro, seguro que Alex lo está... Vale, un segundito. Ahora, ¿no? Perfecto. Vale, no, lo que os estaba comentando, que... Para mí ha sido muy interesante constatar cómo bajo la pandemia COVID, incluso los fondos de inversión sostenible en todas sus modalidades han incrementado sus activos, han actuado como una especie de safe haven en la crisis, ¿no? Lo cual me lleva a pensar que todo lo que estamos viviendo no solamente no va a tener un efecto, digamos, ralentizador en la tendencia importante que ya veníamos viendo antes del COVID, sino que incluso va a intensificar el interés de los inversores por todo tipo de inversión que realmente sea excelente en el aspecto de sostenibilidad, ¿no? Y esto es un dato, es un dato y como tal no es una opinión, ¿vale? Nos lleva a la segunda parte de tu pregunta, y es la presión que nos han metido, pues, en toda la industria, por decirlo así, tanto reguladores como desde el mundo académico, como desde las empresas, pues, que nos dedicamos a medir de una u otra forma el valor de los activos, ¿no? En acelerar los procesos que, por otra parte, estaban ya en marcha, pero lo mismo que esa inversión se ha acelerado y todo esto va en paralelo, yo creo que tenemos una presión y un deber, incluso un deber con la sociedad, diría yo, de incrementar estas metodologías y redoblar nuestros esfuerzos para conseguir que efectivamente sean prácticas e implementables, ¿no? Y para mí, ya lo dije en la introducción, pero lo vuelvo a repetir, hay un tema para mí crítico, y es cómo ser capaces, ¿no?, de desarrollar una medición rigurosa con un coste asumible por las empresas y por la industria, ¿vale? Yo creo que ahí es donde está ahora mismo el reto principal en estos momentos. Muy bien, estupendamente. Estamos ya a 7 minutos de completar la hora que nos habíamos dado. Yo creo que vamos a alargar 5 o 10 minutos más, pero ahora, en lugar de hacer, aunque habíamos en el debate previo habíamos hablado de más temas a tratar por la falta de tiempo, ahora me gustaría centrarme otra vez, volver al principio, ¿no? Hacer una pregunta común y que saltéis al ruedo todos, porque creo que todos podéis aportar al particular, ¿no? En concreto me refiero a la colaboración público-privada y los ejemplos que podemos ver tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué papel, qué rol pensáis que debe jugar en este modelo de incorporar la sostenibilidad al valor de los activos? No sé quién quiere romper el... Si quieres, yo empiezo muy breve. Esto, yo creo que hay... un rol importante a la colaboración público-privada y, de nuevo, a incorporar otro tipo de actores, incluso filantrópicos o de tipo de capital en los proyectos.
sobre todo para ver los distintos roles y para trabajar sobre este lado del riesgo, para de-risk, que decimos a veces en inglés, alguno de estos proyectos. Y creo que el dinero público no solo puede necesariamente funcionar como directamente hacia la inversión, sino puede tener un rol catalítico, ¿no? Puede servir para garantizar ciertos escenarios y traer más capital privado y permitir experimentación. Entonces, para mí creo que el diálogo y entender los distintos escenarios para empezar a entender ese rol catalítico del sector privado en economía, a veces decimos crowding in, ¿no? Y traer, creo que puede ser clave y pensar las acciones públicos privadas, no la típica tradicional en el pasado, del pasado. Muy bien. ¿Alguna opinión más? Yo quisiera comentar mi experiencia. Yo viví en el 2010 la experiencia del Plan 2000S, que no fue realmente muy exitosa, y justamente ahí, aprendiendo de esa etapa, resaltar que hay puntos importantes a no repetir es, por ejemplo, que los proyectos sean más bancables, ¿no? Que sean realmente viables, que no se incorporen conceptos que no estén relacionados directamente con la sostenibilidad o la eficiencia energética, y luego que estos proyectos, que el proceso de contratación también se agilice, que al final eso es lo que en algunos casos hizo también que se pararan. O sea, que al final, como ya habéis dicho mucho, tener más incentivos como desgravaciones fiscales me parece importantísimo, y que haya también incentivos en agilizar el proceso de estos proyectos, ¿no? La tramitación, desde la contratación hasta la ejecución. Óscar. Sí, bueno, yo creo que los recursos públicos, lo has pensado muy bien, Marina, los recursos públicos deben jugar un papel, digamos, de catalizador de iniciativas y de comportamientos de los actores privados, ¿no? Sobre todo si queremos que este tipo de inversiones tengan continuidad y sostenibilidad, valga la redundancia, a futuro, ¿no? Y para esto es fundamental conseguir un buen alineamiento de incentivos, ¿no? De todo tipo. Desde luego los fiscales son siempre importantes, no solo subvenciones, también, digamos, posibles impuestos, ¿no? Que internalicen ese tipo de externalidades, cuando estamos hablando de externalidades negativas, ¿no? Desde luego la regulación, pero al final del día son los propios actores privados, en muchos casos las propias empresas, las que tienen que a las que les tienen que salir las cuentas, ¿eh? Y si no, realmente es muy difícil que muchas de estas propuestas puedan volar simplemente con dinero público. Es más, creo que no sería apropiado invertir dinero público en cosas que realmente el sector privado no va a estar nunca dispuesto a respaldar, ¿no? y a apoyar, ¿no? Con lo cual creo que es absolutamente fundamental, a efecto de diseño de proyectos, de fondos, de esquemas de cofinanciación, que concurran pues no solo ese elemento de soporte público, que es fundamental y lo es sobre todo en estas circunstancias tan difíciles, pero tiene que haber un alineamiento de los intereses privados claro, ¿no? Yo, si me permites, Juan, un sector en el que creo que se puede dar este alineamiento ahora mismo es un sector que lo está pasando francamente mal, que es el del turismo, ¿no? Y en particular el de las estructuras hoteleras, ¿no? Bueno, yo pienso que más allá de esta coyuntura tan, tan difícil, tan, tan, tan complicadísima a la que se enfrenta el sector, a mí me caben pocas dudas de que una vez que contemos con un tratamiento médico eficaz para la pandemia, pues qué duda cabe que muchos visitantes extranjeros querrán volver a nuestro país, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, casi, digamos, a fuerza orcan, ¿no? Como suele decirse, se da un cierto alineamiento de factores que puede facilitar pues un esfuerzo inversor por parte del sector que, digamos, sea privadamente sostenible, es decir, esté bien sustentado en incentivos privados y además que abunde en la dirección de hacer estas infraestructuras mucho más sostenibles, ¿no? Ya antes de esta crisis detectábamos un cierto agotamiento en el modelo de algunas partes del sector turístico español, ¿no? En el sentido en que, bueno, pues atraíamos a muchos visitantes extranjeros, pero en algunos casos con ingresos por visitante relativamente modestos, ¿no? Ya veíamos, por otro lado, sin embargo, alguna tendencia positiva con un aumento de los visitantes procedentes de destinos más lejanos, como los países nórdicos, los asiáticos o Estados Unidos,
que tenían una tasa de gasto por persona o por estancia mucho más alta, ¿no? Yo creo que el sector turístico español debe apostar por ese segmento de mayor calidad del mercado, que genera más valor añadido, genera más rentabilidad. Pero es verdad que para apostar por ese sector, para jugar en esa liga, necesitamos un cierto esfuerzo de renovación de nuestra capacidad productiva en el sector, ¿no? A fecha de hoy, yo creo que tanto por las propias preferencias de ese tipo de cliente como por las preferencias sociales más generales, una parte importante de esas inversiones para la adecuación y para el escalado de la calidad de la infraestructura hotelera tienen que ser inversiones que hagan estas estructuras mucho más sostenibles, ¿no? Y de nuevo, y por eso ponía este ejemplo, ¿no? Me leía el otro día un informe de una gran consultora con cierto expertise en el tema, que venía a decir algo así, que en un hotel promedio una mejora de la eficiencia energética puede suponer ahorros muy sustanciales del total de sus costes operativos. Estaríamos hablando de ahorros entre el 5% y el 25% de los costes operativos totales, ¿no? Con lo cual, este es un sector que, bueno, digamos, además, aprovechando ese parón forzoso que se está produciendo, pues es posible que y bueno, a mí me consta que es así, que algunos empresarios hoteleros pues querrían aprovechar, ¿no? Para actualizar sus infraestructuras, hacerlas energéticamente más eficientes, más sostenibles. Y es verdad que siempre topamos un poco con estos temas con la restricción presupuestaria, pero bueno, al mismo tiempo es verdad que el gobierno, pues bueno, ya ha dado señales de una cierta sensibilización con este sector. Se habilitó la línea ICO Turismo y se la dotó con 200 millones adicionales, que ya se han agotado, sin embargo. Pero bueno, está la nueva línea de avales de 40.000 millones que está destinada precisamente para facilitar inversiones, incluyendo inversiones de este tipo, y los fondos procedentes de la Unión Europea, pues desde luego en un país como España, con el tremendo patrimonio natural que tiene, pues una parte de los mismos yo desde luego vería como algo absolutamente natural que se destinaran a modernizar y además en la dirección de hacerlo medioambientalmente más sostenible ese inmenso parque hotelero con el que cuenta este país, ¿no? Curioso, Óscar, que digas esto, porque estamos aquí también en parte porque hace casi un año una importante entidad financiera nos vino a hablar precisamente del problema, la problemática del sector hotelero en cuanto a la incorporación de la sostenibilidad en su financiación. Decía, joder, hay competidores míos que están diciendo que es verde, pero yo no sé, no tengo ningún medidor, ningún rating que explique esto, ¿no? Y hemos desarrollado la metodología, se ha hecho un proyecto piloto, precisamente una entidad financiera con un esto que has mencionado, ¿no? Parece que sí que es un sector que está demandando esto y que permite a la entidad financiera conocer cuál es el rating de sostenibilidad, no solo cuál es la certificación energética, que es una línea de los 30 o 40 indicadores que el analista certificado, igual que utilizamos un arquitecto para hacer tasaciones, tenemos que utilizar un analista certificado para hacer este tipo de ratings, ¿no? Juan, ¿puedo hablar una cosita pequeña? Sí. Ya que estamos hablando de dinero público y de grandes fondos, estamos focalizando mucho en la transformación energética y en la parte E del ESG, pero creo que hablando de estas colaboraciones es importante hablar de la G, de gobernanza. Porque eso es estaba sector, diciendo. Exactamente, que exactamente es un sector que ha tenido problemas de sobornos, de corrupción, la transparencia en el sector y claramente tener los estándares más altos de cómo se colabora en el lado G, creo que también va a ser clave para no generar justamente todo un impacto negativo hacia esas cambio de incentivos, ayudas, subsidios, etcétera, si no tenemos esa transparencia necesaria en el sector. Ese es el reto fundamental, y encontrar bases de datos, encontrar comparables de eficiencia energética, o de eso es relativamente fácil, ¿no? Pero incorporar aspectos sociales o de governance en el rating es mucho más complicado. Y además... Y clave, ¿no? Y una herramienta de mejora para los propios, tanto las entidades financieras como los propios hoteleros, que ya disponen al menos de un baremo donde pueden poner una nota, ¿no? al respecto, ¿no? Juan Carlos, creo que querías intervenir también. Sí, sí, y de hecho me gustaría enlazar con lo que acaba de decir Vanina, porque yo extendería la importancia de la G más allá del sector inmobiliario. Es decir, el otro día escuché tu
tu webinar, pero yo ya estoy metido en esta cruzada. Creo que la G debe de sobresalir por encima de la E y de la S, porque solamente de esta forma será creíble lo que se proponga, ¿no? Pero me gustaría tomar el tema de la colaboración público-privada bajo una óptica diferente, ¿no? Porque si uno ve el espacio que nos queda, por lo menos en España, pero también en otros países, para que la financiación sostenible en el sector inmobiliario ocupe un espacio central, que es bestial. Yo, solamente por poner una cifra, de crédito inmobiliario, de crédito hipotecario nuevo, del que se da cada año, del que se genera cada año, solamente el 4% va destinado a la a vivienda sostenible. Con lo cual, el espacio que queda es monumental. Y si lo vemos por la óptica de los obstáculos, a mí me gustaría clasificarlos en tres grandes obstáculos, ¿no?, que ponen de manifiesto la importancia y la necesidad de la colaboración público-privada. El primero es el legacy regulatorio y administrativo, en donde la ley de propiedad horizontal, que tuvo un valor fundamental hace muchos años, ahora mismo debería revisarse, así como los criterios de calidad técnica, ¿no?, entre otras muchas cosas. Pero esto lo tiene que hacer la administración, esto no lo puede hacer el sector privado, ¿eh? La conciencia y la ambición para que los ciudadanos, que ya son conscientes y sensibles al cambio climático y a los temas sociales, comiencen a demandar realmente ese tipo de productos, es fundamental. Y hay infinita razón, hay incentivos, como hemos mencionado Oscar y yo, pero también hay señales y el efecto de señalización, por ejemplo, en las tarifas eléctricas, reflejando cuál podría ser el ahorro que generásemos como propietarios de una vivienda si nuestra vivienda fuera sostenible, sería una señal fabulosa para concienciarnos, ¿no? Y esto, de nuevo, tampoco lo puede hacer el sector privado únicamente. Necesitamos la corresponsabilidad y la colaboración del sector público. Y de la misma manera que otro obstáculo, el tercero, que sería la lenta innovación de productos financieros que realmente aborden esta oportunidad que existe en el mercado, pues desde luego el sector privado y el sector bancario está puesto en ello, aunque vamos con mucha lentitud, pero deberíamos de tener de alguna manera las reglas del juego bien definidas y colaborar con tasadores, con promotores, con la administración a todos los niveles, con compañías eléctricas, para poner en valor algo que me parece que es fundamental, que es, como demostró el Banco de Inglaterra, o por lo menos está demostrando, pero el Banco de Inglaterra ya lo ha publicado, un cliente con una propensión hacia la sostenibilidad tiende a ser un cliente más solvente y con una menor riesgo en mora. Por lo tanto, creo que el sector bancario, que también le queda mucho por hacer, debería de ser más atrevido para capitalizar esto, pero de nuevo, no sé si lo podemos hacer solo, si no vamos de la mano con vosotros, los tasadores, o del Banco de España, o de la Administración Pública. Por lo tanto, 100%. No sé si José Manuel querías intervenir o... Un último aspecto muy, muy breve en relación con todo esto, un poquito el rol del sector público aquí, ¿no? El hecho de la obligatoriedad de la memoria de información no financiera ya en este año a empresas de más de 250 trabajadores. Estamos hablando de casi 7.500 empresas en España que en este momento ya deberían estar desarrollando su memoria de información no financiera, que, como sabéis, lleva incorporada un poco la necesidad de la verificación externa, aunque en mi opinión ese punto es algo que pues un poco los reguladores deberían ser capaces de aclarar más ese concepto de qué se entiende por verificación externa válida de estos aspectos contenidos en la ley en la memoria de información no financiera, ¿no? Yo creo que esto está siendo ya un revulsivo importante para otra capa de empresas distintas, pues claro, evidentemente no es simplemente cumplimentar la memoria, sino tener con qué cumplimentarla, está claro, ¿no? Y yo creo que esto también es un tema muy relevante cuyo impacto lo estamos viendo ya y lo veremos más en los próximos meses. Estupendo. Yo creo que tenemos muchísimas preguntas por parte de los asistentes, que evidentemente, y pedimos disculpas, no nos va a dar tiempo. Hemos capitalizado el debate con las ideas, fuerza, los ejes que teníamos preparados. A mí me gustaría acabar con una ronda de la educación en sostenibilidad al consumidor, ¿no? Yo estoy viviendo ahora, sabéis que tengo el corazón asturiano, el hogar lo tengo allí, aquí he vivido de alquiler durante muchos años, en 20 años ya en Madrid, y ahora los hijos han volado, pues estamos planteándonos la posibilidad de comprar una casa, ¿no? Y estoy visitando promociones, viviendas nuevas, usadas, también me da la oportunidad de repasar las técnicas de tasación. Y
Es curioso porque ni los promotores ni las entidades financieras con las que estoy hablando hablan de sostenibilidad. No me han ni una sola palabra de sostenibilidad. Cuando yo como consumidor le estoy dando una importancia capital por el ahorro energético, por el consumo. A mí me parece que hay, que como decías Juan Carlos, estamos perdiendo una oportunidad o cómo podemos conectar más con el consumidor, porque el consumidor en cuanto se pone a hacer dos números, esto entra por los ojos, o sea, es que es clarísimo. Las ventajas que en una financiación a 30 años, financiación más barata, ahorro energético, mayor confort, es espectacular la diferencia entre hoy el código técnico de edificación exige unos requisitos que está a niveles de certificación A, ¿no? En energética, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué ese desbalanceo entre lo que es bueno para el consumidor y lo que luego la industria también ofrece, ¿no? Porque a mí nadie me ha hablado de sostenibilidad en ninguna vivienda. Me hablan de la terraza, me hablan de los metros cuadrados, de la calidad del parqué, pero digo, y nadie me habla de sostenibilidad, ¿no? Es curioso, ¿no? Pues si me permites, Juan, un segundo, tiene que ver con el inicio de mi conversación. Es decir, por el confort que nos da pensar que la relación entre sostenibilidad y valor es sensata. Y como es sensata, lo damos por hecho. Pero cuando te pones en realidad a validar si esa relación es cierta o no, emergen los temores. Y a los constructores o promotores les surge el temor de que pueda ser más costosa de lo que en realidad sería una vivienda normal. Y al comprador le puede surgir el temor de que puede ser más cara que una vivienda normal. Y entonces, hasta que no se ponga en valor la inversión sostenible, y creo que en esto vosotros, los tasadores, tenéis un rol fundamental, va a ser difícil que nos creamos que esto lo vamos a capturar en beneficio de todos, ¿no? En mi opinión. ¿Puedo y agregar algo? Que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos en este momento, el valor de crear. A mí me está pasando, esto no pasa solo en este sector, pasa casi todos los programas que estoy haciendo ahora tienen un componente de comunicación, de cómo comunicar el valor de la sostenibilidad, no importa de qué sector me toque hablar, incluso en seguros, ¿no? Si estamos hablando o en otros. Pero lo que quería agregar aquí es que tiene también que ver con la mirada hacia atrás. A veces la gente que está en ventas está muy acostumbrado a mirar lo que el cliente promedio miraba o le gusta, en lugar de mirar también y entender hacia las generaciones y hacia lo que va hacia adelante, ¿no? Y cómo crear esa propuesta de valor hacia adelante y cómo asociar la sostenibilidad no solo al ahorro energético, no solo a este business case del que hablábamos, pero también a la S, a la vida de la gente, ¿no? Y creo que esa es una de las partes a entender que es claro para tener un entorno agradable, saludable, para pensar en ciudades sostenibles, y creo que sí es algo que el COVID también ha traído, es el meternos demasiado tiempo en nuestras casas y en los entornos, y el cambio, si quieres, en qué tipo de vida estamos viviendo, y el tema del valor de la sostenibilidad desde el lado de la inclusión y desde el lado de lo social, ¿no? Entonces, poder asociar la parte energética, la parte de ahorros, la parte de por qué conviene, pero además la parte de la mejora, y que creo que en España es un tema importante de cómo ligar la sostenibilidad ambiental, el retorno, la productividad, pero también pensar comunidades inteligentes y sostenibles. Hay una iniciativa que en estos momentos está en los periódicos, que ha lanzado originalmente la presidenta del Banco Santander, pero que luego se ha seguido hablando de ella, del Help to Buy, ¿no? La accesibilidad a la vivienda, ¿no? Nosotros desde Sociedad de Asociación siempre estamos, con todo el que nos quiere escuchar, es que yo en España creo que lo deberíamos llamar Help to Buy sostenible, ¿no? O sea, incorporar, es decir, no es solo acceso a la vivienda, es que ya esta generación que no puede acceder a una vivienda porque no tiene ahorros previos, sí habría que incentivar que la compra de esa vivienda sostenible, ayudar a la mentalidad de la próxima generación que se va a financiar para esto, ¿no? Incorporarlo en el programa, incluso no solo avales o seguro, que son las herramientas que están encima de la mesa, es que a lo mejor los loan to values, con la línea de investigación que ha dicho Juan Carlos, ¿no? Si realmente la probabilidad de impago, se puede demostrar que la probabilidad de impago de un préstamo con un nivel de sostenibilidad en la vivienda mayor es menor, ¿por qué no incentivar a nivel de loan to value, ¿no? Con el riesgo que soy absolutamente consciente de lo que estoy diciendo, ¿no? Del,
el riesgo que aporte y demás, ¿no? Pero creo que el enfocar este tipo de programas a vivienda nueva y sostenible ya marca la educación, si lo hemos, no hemos conseguido en nuestra generación, quizá en la siguiente, si lo consigamos, ¿no? Yo sobre este punto, Juan, si me permites, yo creo que es el típico ejemplo en el que se cumple esa máxima de que lo que no se puede medir, al final se hace irrelevante, no existe o se desprecia, ¿no? Yo creo que este es un caso en el que se produce esta paradoja. Mira, siguiendo un poco con tu ejemplo personal, yo me cambié de casa hace relativamente poco y descubrí, para mi satisfacción, que el gasto en climatización por metro cuadrado probablemente se me redujo en más de un 50% en la nueva casa. Pero acerté por casualidad. El vendedor de la nueva casa, de hecho, tampoco es que me insistiera en esta dimensión como uno de los puntos fuertes de la vivienda, ¿no? Es decir, al final yo sé que cuando me cambio de coche, sé lo que consumía el viejo y lo que consume el nuevo. Y este puede ser un factor, y en muchos casos no nos quepa duda de que lo es, a la hora de condicionar la compra de un automóvil. Pero de un modo un tanto sorprendente, seguramente jugándote mucho más dinero en términos de valor neto descontado, cuando nos compramos una casa o decidimos entrar en una casa de alquiler, este tipo de consideraciones apenas tiene ningún peso, es cierto, ¿no? Y seguro que financieramente, si echáramos los números, por lo menos para mí es mucho más relevante lo que me puedo ahorrar en climatización de la vivienda que en consumo de los automóviles, ¿no? Pero bueno, en fin, es bastante llamativo esa falta de métricas, ¿no? Y yo creo que incluso el ejemplo del automóvil es un ejemplo bastante ilustrativo, ¿no? De cómo, yo no sé cuál es el origen de estas certificaciones de consumos, etcétera, etcétera, pero desde luego existen, se hacen aparentemente con normas comunes, con cierta supervisión, entiendo, de las autoridades públicas, con una relevancia tremenda que además no solo sirve para informar mejor al consumidor de lo que está comprando, sino que además, como todos sabemos, pues también sirve para diseñar políticas públicas. Lógicamente sabemos que no cuesta lo mismo aparcar un coche eléctrico que aparcar un coche de gasóleo, ¿no? Con lo cual, es verdad, da la sensación de que hay un vacío tremendo en términos de métricas, ya no sé si de sostenibilidad medioambiental, quizá eso sea un término ahora mismo un poquito más genérico, pero desde luego en la parte que tiene que ver con la E, en este caso, con los consumos energéticos, es verdad que es bastante llamativo, incluso clamoroso, esa falta de información, pero también de falta de concienciación, que lo señalabas antes, por parte del propio consumidor. Pero que igual un contador es fundamental. Yo recuerdo en mi... la gente me dirá otra vez que soy viejuno, pero yo recuerdo, no sé si recordáis, los contadores antiguos que había en casa que giraban el contador y cuanto más consumo, más giraba la rueda. Y mi padre desesperado, ¿pero qué está pasando? Y todos apagando bombillas y luces y cosas porque aquello se disparaba, ¿no? Que salta los plomos, ¿no? Bueno, eso lo hemos perdido. Y los medidores inteligentes, entre comillas, que nos han instalado, en realidad no te dan la información que te da un coche en tiempo real de si aceleras o no aceleras o si mantienes 120, te va dando el consumo instantáneo, ¿no? En la vivienda no lo tenemos, ¿no? Y quizá también a la industria que, bueno, ya estamos ya hablando de algunas... Yo pero... sé que ya casi no tenemos tiempo, porque quería agregar algo. Sí. Yo me he ganado la vida en una vida previa a la académica haciendo reportes de sostenibilidad y midiendo cosas difíciles de medir. Pero quisiera... también hablar un poco de la big picture que decimos de la idea esta de valor, porque si miramos las empresas que cotizan en bolsa, las mejores valuadas ahora, el valor de los intangibles es muchísimo más que a veces los tangibles, ¿no? Entonces, no digo que no hay que medir y que hay que entender y sí hay que hacer el coste, ¿no? Pero también hay un valor adicional, y yo miro en generaciones más jóvenes, al tema de sostenibilidad de nuevo y a la vida que queremos tener hacia el futuro, que también tenemos que enseñarle a la gente que nos vende a incorporar, ¿no? A entender que este sector es parte de una comunidad, es parte del tipo de ciudad que uno quiere, es parte, y creo que de nuevo, toda esa crisis que vemos ahora con el COVID tiene que ver con cómo estamos viviendo y si podemos pensar el contexto de ciudades sostenibles. Entonces también pensar en medir, tener estos indicadores porque nos tocan el bolsillo y porque nos hacen ser más conscientes, pero a la vez generar estos valores intangibles y entender la parte sistémica, ¿no? No solamente
cómo encaja este sector en el sistema. Pues Vanina, a mí me parece que has cerrado el evento, salvo que Oscar, no sé si quieres, me parece que es un marco, un lazo que creo que todos suscribimos. No sé, Oscar, si querías intervenir. No, me iba a decir que me parece fantástica esa confrontación que ha hecho Vanina. Yo simplemente estoy menos metido que vosotros en ese tipo de cuestiones. Mi sensación, fíjate, es que de momento se ha puesto mucho más énfasis en esos metavalores un poco filosóficos que digamos, aluden un poco a la buena conciencia del ciudadano, y quizás se ha puesto poco en estos otros un poco más mundanos que tocan al bolsillo, pero que son importantes al final del día si somos capaces de concienciar al ciudadano. Ahí estoy de acuerdo. El balance entre los dos. De acuerdo con todos que lo que falta es información y concienciación, y sí que creo que en la vivienda, ¿no?, desde el punto de vista técnico, sí tenemos herramientas que podemos conocer. Por ejemplo, ahora nos importa muchísimo la calidad del aire, ¿no?, especialmente ahora en este momento. Y ya cada vez más hay aparatitos que puedes tener en casa donde puedes medir el CO2, etcétera, y sabes que tienes que abrir la ventana. O sea, hay prácticas y instrumentos que podemos tener y que ahora somos más conscientes, justo, que queremos mejorar la calidad de los espacios donde, que vivimos, especialmente ahora en la vivienda, ¿no?, más que otros. Desde luego. Pues si os parece, son las 11:20, cerramos aquí. Muchísimas gracias, ha sido un privilegio, me he sentido como en casa. Un honor haberos podido moderar, y desde luego os podéis imaginar que promoviendo este tipo de eventos, Sociedad de Tasación va a estar ahí. O sea, que sabéis que podéis contar con todos nosotros, y seguiremos informando, seguiremos dando noticias y colaborando en las líneas que hemos establecido aquí. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Cuidaros mucho. Gracias. Que es... Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Pronto. Adiós. Gracias.